En este vídeo os vamos a explicar la importancia que tiene elegir la potencia más adecuada para vuestra bicicleta y los aspectos que tenéis que tener en cuenta en la elección. La potencia une el manillar con el tubo de la horquilla y sujeta la dirección de la bicicleta. En algunos países de Latinoamérica se utilizan otros nombres y en inglés se llama stem, por si miráis catálogos en este idioma. Vamos a empezar por ver las partes de la potencia y sus distintas medidas, y después veremos la incidencia que tiene en distintos aspectos. Aún podemos encontrar potencias de rosca en algunas bicis, sobre todo en antiguas y bicis de niño, pero la inmensa mayoría de las bicis de todas las modalidades montan potencias AFGED, como esta. Constan del propio cuerpo de la potencia y dos abrazaderas cerrando el conjunto con la tapa y el tornillo que roscan la araña. Con la abrazadera vertical se une la potencia al tubo de la horquilla y su medida dependerá del diámetro de este. Actualmente la medida en pulgadas de 1/1 octavo se puede considerar como un estándar con muy pocas excepciones. Y la abrazadera horizontal es la que sujeta el manillar y tiene que tener su mismo diámetro. Las medidas vigentes de manillar son dos, el de 31,8, que es el más frecuente, y el de 35 mm, que antes solo se montaba en las bicis de enduro y descenso, pero que, poco a poco, se extiende a las de XC y trail. Tenéis que tener en cuenta las medidas de las dos abrazaderas para aseguraros de que la potencia es compatible con la horquilla y el manillar. Y las otras dos medidas que definen la potencia son estas. La longitud, que se mide de centro a centro de las abrazaderas y puede oscilar desde cero, que son las llamadas direct mount, hasta los 120 mm. Y el ángulo de inclinación, que puede ser negativo, neutro o positivo, hasta 35 grados. Podemos variar el ángulo de positivo a negativo y viceversa invirtiendo la potencia. Por ejemplo, esta que es neutra en esta posición se eleva positivamente al darle la vuelta. Y también hay potencias con el ángulo regulable, que suelen montarse en bicicletas recreativas, urbanas o de cicloturismo y que llegan a ángulos de hasta 80 grados en algunos casos. Y ahora vamos a analizar los aspectos en los que influyen las medidas de las potencias, que son dos: el ajuste postural del ciclista y el comportamiento dinámico de la bicicleta. En el vídeo que publicamos mostrando cómo calcular la altura correcta del manillar, enlazado abajo en la descripción, ya explicamos que la potencia es uno de los elementos que nos permite modificar la altura y el alcance del manillar. Y este debe ser el principal objetivo al elegir vuestra potencia, que os permita conseguir una postura correcta de la espalda y un reparto equilibrado de vuestro peso sobre la bici. Con esto conseguimos comodidad, rendimiento y evitar lesiones. Si aún no habéis visto ese vídeo, os recomendamos que lo hagáis cuando terminéis de ver este, porque en él explicamos cómo conseguir la postura correcta con el ángulo adecuado de nuestra espalda y de nuestros brazos. No obstante, vamos a resumir su contenido con lo más importante. El ángulo correcto de la espalda dependerá de la modalidad que se practique y de las características físicas y anatómicas del ciclista, su elasticidad, el volumen corporal, la existencia de patologías previas, etc., y por tanto no se puede generalizar. Pero, como orientación de referencia, os diremos que para un ciclista de carretera o MTB XC, el ángulo de la espalda correcto se moverá en torno a los 45 grados sobre el plano horizontal, formando un ángulo de 90 grados entre la espalda y los brazos. Este ángulo de la espalda subirá hasta los 50 o 55 grados en ciclistas más recreativos o disciplinas extremas y bajará notablemente en las disciplinas de velocidad y contrarreloj. Variando la longitud e inclinación de la potencia, podremos conseguir el ángulo correcto, pero también podremos corregir la medida de una talla que no sea la perfecta y cuando estamos entre dos tallas. En una talla que nos vaya justa o pequeña, podemos relajar la postura con una potencia más larga y al revés, si la bici nos viene un poco grande, una potencia más corta reducirá el alcance del manillar. Pero ojo, porque también cambia el comportamiento de la bici, que es lo que vamos a ver ahora. Teniendo claro cuál es el principal objetivo al elegir la potencia, podremos jugar con un rango de longitudes y ángulos que nos permitan adaptar la bici a nuestra forma de conducir o a nuestros gustos personales. Vamos a analizar cómo influyen sus medidas en el comportamiento dinámico de la bicicleta y en nuestro control de la misma durante la conducción. Una potencia más corta sitúa el manillar más cerca de la dirección y quita el peso de nuestro cuerpo en la rueda delantera, retrasando el centro de gravedad.
y eso tiene estos efectos. Hace la dirección más reactiva y ágil, aumenta el control de la dirección y facilita el paso de obstáculos y de bajadas muy empinadas. Pero por contra, la bici será más ingobernable en subidas con fuerte desnivel, menos estable en bajadas rápidas y menos efectiva en pedaleos fuertes. Una potencia con mayor ángulo de elevación también aumentará el control de la bici en bajadas y, sobre todo, la comodidad del ciclista, porque le permitirá ir más erguido. Una potencia más larga sitúa el manillar más cerca del eje de la rueda delantera, descarga más peso del ciclista en esta rueda y adelanta el centro de gravedad. Sus efectos son estos. Aumenta la estabilidad de la dirección a altas velocidades, aunque la hace más lenta. Aumenta el control de la dirección en subidas empinadas. Mejora la aerodinámica del ciclista al ir más tumbado, ofreciendo menor resistencia al viento. Y aumenta el rendimiento y la efectividad de pedaleo. Su inconveniente es que será más difícil el paso de obstáculos y más fácil volcar hacia adelante, saliendo por las orejas, como se llama en el argot ciclista. En la misma línea, una potencia neutra o con inclinación negativa también repartirá más peso en la rueda delantera y colocará al ciclista en una posición más aerodinámica y racing. Esto le aportará más rendimiento, pero sacrificará la comodidad. Aunque el margen de personalización es grande, podemos decir que, en general, las potencias más cortas y con ángulo positivo son las indicadas para las bicis de montaña, las de gravel y las bicis recreativas, en las que prima el control de la bici y la comodidad. De hecho, la tendencia actual muy consolidada en este tipo de bicis es la de diseñar cuadros más largos para ganar estabilidad a altas velocidades, pero con potencias y vainas más cortas para aumentar el control y la agilidad. Las potencias más largas y con ángulos neutros o negativos son las más utilizadas en el XC más racing y de forma masiva en las bicis de carretera, donde las dificultades técnicas son escasas y la prioridad es el rendimiento y la velocidad. Pero, como ya hemos dicho, dentro de los rangos razonables que os aseguren una postura correcta y sin riesgo de lesiones, podréis elegir las medidas según vuestras preferencias, prioridades o circunstancias personales. Con la información que os hemos dado, ya conocéis el efecto que tienen estas medidas y sin duda será mucho más fácil vuestra elección. Si os ha gustado el vídeo, os agradecemos el me gusta y, rindiéndome a vuestras peticiones, os voy a contar un chiste. Oye, mira, he escrito mi primer libro. ¿Y por qué dibujas un dedo en la primera página? Porque es el índice. Muchas gracias a todos, no olvidéis suscribiros, activar la campanita y nos vemos en el próximo vídeo.